Una vez que tenemos ya conectado el cliente al servidor, vamos a empezar a ver algunas operaciones básicas de administración del servidor para que nos familiaricemos con la plataforma o con el gestor Oracle. Estas configuraciones de administración las vamos a hacer local, así que hay que entrar nuevamente al servidor, a Windows Server, para que vamos a ver algunas carpetas bien específicas que tiene Oracle. Y voy a minimizar mientras la máquina virtual cliente, que ya demostramos que estamos conectados, para que veamos o revisemos acá en el servidor como tal. Jóvenes, en el servidor vamos a ver algunas rutas importantes a conocer. Primero ubiquemos la carpeta de instalación y qué se instala en cada carpeta, para que vamos familiarizándolos con el gestor de base de datos. La ruta es muy similar independientemente del sistema operativo en que se instale. Si se instala en sistema operativo de tecnología Linux, lo más probable es que la carpeta se guarde en una que se llama etc, ¿cierto? Los que están familiarizados con Linux. En el caso de Windows, se va a instalar dentro del directorio C. Esa es como la diferencia, pero el nombre de las carpetas o directorios es la misma. Vamos a revisar el disco C y se van a encontrar con la carpeta Oracle XE, que es la carpeta que comentábamos en un principio. Siempre la carpeta de instalación se instala en la raíz o en el acceso principal del dispositivo de almacenamiento, en este caso del disco duro, y adentro va a tener dos carpetas, ¿ya? Que yo les comentaba al principio de la clase, que separa los archivos de instalación y separa los archivos de las bases de datos, ¿ya? No los toca. Eso es bien importante porque hay otros gestores que guardan todos los mismos directorios. Entonces yo podría tener archivos corruptos y eso me daña, por ejemplo, la base de datos que tengo almacenada. Entonces acá tenemos la carpeta que se llama Ora Data XE y ahí se van a encontrar con las bases de datos. ¿Ya? Por defecto. Las bases de datos por defecto, las de sistema, tienen una extensión llamada DBF, ¿ya? De Database File. No las podemos abrir así textualmente, no podemos hacer doble clic y ver un archivo texto plano. Son archivos, ¿cierto?, de una extensión especial que la abre solamente el gestor, ¿ya? Y si se fijan, son bastante grandes los tamaños, ¿cierto? Estamos hablando de archivos de 400 MB, 300 MB, y son simplemente las bases de datos que contienen las tablas de sistema, ¿ya? Donde están creados los usuarios, las temporales, donde tenemos también los de privilegios, ¿cierto?, que hacen que funcione nuestro gestor. Ahora, el usuario que tenemos nosotros, que es propietario de todas estas bases de datos, ¿dónde está presente ahí? ¿Dónde lo vemos? ¿Cuál será? System. Y tiene su propia base de datos. Por lo tanto, System ya tiene una base de datos de 300 MB. ¿Ya? Dentro de User van a empezar a aparecer los nuevos usuarios que vamos a crear, ¿cierto? El usuario secundario también tiene su base de datos dentro. ¿Ya? Importante que estas carpetas las respaldemos. Después vamos a ver cómo se respalda automatizado por acá. Oradata, todas las bases de datos de sistema. Imagínense los tamaños que llega a crecer estas carpetas cuando empezamos a instalar este registro. Se ponen bastante grandes, ¿cierto? Varios terabytes de espacio de almacenamiento. Y el appdata está dentro de Oracle las carpetas del funcionamiento específico del gestor. Ya, aquí vamos a encontrar los archivos binarios, los archivos ejecutables de Oracle, ¿ya? Y también se va creando una carpeta que ahí se llama Flash Recovery Area, que es el backup propio, ¿ya? Que es un backup interno que va haciendo el gestor de base de datos para prevenir futuras fallas. Y dentro de estos backups que se hacen, si se fijan, empiezan a aparecer la hora y fecha de instalación, ¿cierto? Tienen una hora y fecha. Por lo tanto, el momento que se instaló el Oracle, ya empieza a guardar registro. ¿Cómo se llaman estos archivos? En realidad, se llaman log, ¿cierto? Un log. ¿Qué es lo que hace un log? ¿Qué guarda un log? Un histórico de todo lo que pasa. Si yo en algún momento tengo duda o sé que algo pasó en mi servidor, yo podría revisar estos logs que se van guardando y saber qué está pasando, quién entró, a qué hora entró, qué sesión cerró, qué daño tuvo, por ejemplo, el servidor, si el servidor guardó un archivo corrupto de forma errónea, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a ubicar estos eventos.
que se van almacenando constantemente. ¿Uno después puede hacer un reduce lock? Mira, lo ideal es que el lock desde que nace nunca debería parar el crecimiento. Y nunca debería volver atrás tampoco con el crecimiento del lock. Yo podría ver desde el día 1 hasta el día 10.000 que llevo en ejecución mi gestor de base de datos. Siempre importante. Se puede limpiar un poco el historial o comprimirlo, pero no es lo ideal es borrarlo, no borrarlo. Claro, comprimirlo sí, pero no borrarlo. Yo he visto logs en algunos servidores de Oracle, aquí son 50 megas, yo he visto logs de Utera, así gigantesco. Y eso indica que quizás ese servidor lleva una década sin apagarse. Ya está del año 2009 que está en funcionamiento, entonces ha guardado un registro pero gigantesco de acciones, o no solamente errores, los logs no confundir. Muchas veces cuando uno administra base de datos piensa que el log guarda errores solamente, no, pues guarda todo. El log guarda los aciertos, los errores, la advertencia, porque a mí me permite tomar decisiones a futuro, ¿cierto? Saber qué podría pasar en el servidor, ¿ya? ¿Qué cosa está ocurriendo comúnmente? Podría, por ejemplo, hasta registrar cuál es el usuario que más entra al servidor, ¿cierto? Le podría dar un indicio. Por ejemplo, si yo sé que en la empresa los DBA trabajan hasta las 6 de la tarde, ¿por qué la sesión del usuario del DBA tiene que estar un sábado a las 5 de la tarde? ¿O por qué estaría un viernes a las 8 de la noche? Así, es como raro, ¿cierto? Algo está pasando, ¿cierto? ¿Le gusta el trabajo quizás? Están horarios que no corresponda. Esas cosas te permiten verlo en log, ¿ya? Así que lo que vamos a ver ahora, trae una carpeta de documentación que trae un sitio web en realidad que me muestra los manuales de uso de Oracle. Está dentro de la carpeta doc. Ahí tú lo puedes ejecutar y te abre un manual online. ¿Ya? Vamos a hacer el primer respaldo, aprender a respaldar. Para guardar, aunque tú digas no tengo nada, pero igual es hacer un respaldo, crear un punto de restauración. ¿Para qué me serviría? Supongamos que ya tengo funcionando el servidor y en un rato más tengo un problema, ¿qué podría hacer? Volver al punto que dejamos marcado o de respaldo, que podría ser las 9.30, ¿cierto? En caso de emergencia. Entonces, como buen DBA, usted va a hacer un respaldo. ¿Cómo haría ese respaldo? ¿Ya? En el servidor, donde se creó la carpeta de Oracle, hay una carpeta de instalación, ahí está el mismo asistente, ocupémoslo, realizar copia de seguridad. Esta copia de seguridad lo que hace es una copia completa del servidor, que va a ser, con todo lo que tenga, los usuarios que tenga creados, las tablas que tenga, en caso de cualquier problema, volver a restaurar, ¿cierto? Así que ejecutémoslo, hagamos el primer registro, el primer respaldo. Ya, bien sencillo, dice realizar copia de seguridad. Y ahí mismo abajo está la herramienta para hacer el proceso inverso, que sería el recovery, ¿cierto? El restaurar. Ya, realizar copia de seguridad. Se le va a abrir una terminal. Unos segundos. Este respaldo solamente se puede hacer directamente en el servidor. Ese es un dato que les quiero dar también como referencia. Siempre el respaldo inicial hay que hacerlo ya cuando somos usuarios de qué tipo, system, ¿cierto? Dentro de la máquina. Los respaldos secundarios que yo puedo hacer en el servidor los puedo hacer con otro usuario, con el que creamos posteriormente. ¿Ya? Entonces me pregunta, dice, ¿se va a hacer un respaldo completo con un log también completo? Le decimos que sí, y aquí yo no estoy restringiendo una base de datos, o respaldar solo el usuario, es una copia del servidor completa, que es casi un giga de archivo. Le digo que sí, yes, y empieza a generar el primer respaldo con la hora y fecha de este momento. ¿Ya? El respaldo efectivamente lo que hace, o si en este momento hubiésemos estado trabajando en la base de datos, es importante programarse. Cuando se hace un respaldo, no está disponible el servidor. Es decir, sumamente, supongamos que alguien está mandando un registro, ¿cierto? Está insertando un dato, ¿qué pasaría? ¿Qué debería hacer yo como DBA? ¿Qué debería haber hecho antes? ¿Si sé que voy a hacer un respaldo ahora a las 21:43? ¿O haber avisado, mandar un correo a la empresa, ¿sabe qué? Fuera de servicio durante tales minutos. Durante estos minutos que se hace el respaldo, el servidor no funciona en realidad. ¿Ya? No se pueden hacer respaldo, lo que se llama respaldo en caliente. Hay que esperar que termine el proceso,
respaldar y luego levantar el servidor. Por eso cuando empezaban a aparecer los mensajes, lo primero que hacía, más arriba, o la primera tarea, ¿cuál era? Decía, apagar. Apaga el servidor, ¿ya? No el sistema operativo, el servidor de base de datos. Luego, hace una reestructuración para ver si hay espacio disponible en la carpeta que vivo en un principio, la de log de evento, que va a ser más grande ahora, y empieza a hacer respaldo. ¿Ya? Borra temporales y luego ya tenemos la copia hecha completa. ¿Ya? Ahí me parece cuánto fue lo que se demoró y en cuánto se hizo. ¿Ya? ¿Qué cosa me respaldó? Las bases de datos del sistema, ¿cierto? Las que vimos al principio. Que se llama SysOut, System, User, Mundo. ¿Ya? No se demoró mucho, fue bastante rápido porque no hay nada todavía, ¿no es cierto? Imagínense lo que sería hacer un respaldo de un servidor de 1,000,000 de registros. Se podría demorar incluso varias horas. ¿Ya? Este respaldo, bueno, tiene que comprobar, no solamente respaldar, comprobar que sea íntegra las copias. Cuando ustedes hacen respaldo de algo, de su disco duro, ¿usted ha hecho respaldo de su disco duro, de su computador? ¿Cómo lo hace el respaldo, María? ¿Un disco externo? Y lo digan. Ya. Hiciste respaldo. ¿Has revisado si es archivo que copiaste también? Sí. ¿Sí? ¿Te aseguras de eso, cierto? Ir a verlo, a abrirlo, ejecutarlo, que esté, no esté corrupto. Porque muchas veces no hacen respaldo, pero no se verifican, ¿cierto? Ya, eso se llama errores de redundancia cíclica. Cuando hacemos respaldo y lo verificamos que esté correcto y creemos que se copió y revisamos y no podemos abrir los archivos. Esto es lo que hace Oracle, revisa que estén íntegros. ¿Ya? Presione cualquier tecla y ya tenemos nuestro primer respaldo. Por lo tanto, la carpeta que vimos un rato atrás, ¿dónde debería estar ese respaldo? A ver si se acuerdan. ¿Dónde debería haber quedado el respaldo que hicimos recién? ¿Cierto? Tenemos que ir a revisarlo. ¿Dónde debería estar? ¿Dónde? ¿En app o en data? Ahí está, miren. Flash Recovery. Flash Recovery. Y acá empiezan a aparecer los backups, los auto-backups. Ya, ahí empezamos a tener los backups. Entonces, cada vez que nosotros hagamos un respaldo programado, ¿cierto? Coordinado, ya sabemos dónde va a quedar. Ahora, no basta que lo deje esa carpeta ahí. Debería sacarla de ahí también, ¿por cierto? ¿Cierto? Si muere el servidor, tenemos dos discos duros, perfecto. Se echó a perder uno, igual está copiado. Pero si fallan los dos... Debería estar respaldado, claro, en un dispositivo externo. El respaldo completo de la base de datos. Jóvenes, pregunta de DBA. Como un DBA. Piensen como DBA. ¿Qué pasa cuando ustedes quieren hacer una transacción bancaria en cualquiera de los bancos? Banco Estado, Santander, Banco de Chile. Tipo 11:30 de la noche. ¿Qué les pasa cuando quieren hacer, no sé, por revisar su saldo en la plataforma web? ¿Qué pasa en ese horario? ¿Se han dado cuenta de algo? ¿Qué pasa comúnmente? Dice, en este momento, dice, no podemos responder su solicitud. Intente más tarde, ¿cierto? Pero hay un mensaje en ese horario. Las políticas de los DBA, como estándar, generan que los respaldos bancarios se hacen en un periodo de una hora entre las 11:59 de la noche y las 0:59 de la noche. De todos los días del año. Por lo tanto, en ese tiempo, ¿por qué ellos bajan, en este caso, el ingreso o acceso a que tú bajas transacciones? Porque en ese momento se está haciendo un acá, haciendo un respaldo. Y no podemos, por ejemplo, hacer transacciones, hacer, sacar plata, girar o hacer un pago, porque justo en ese momento está pasando lo que vimos nosotros acá. ¿Ya? Para que no quede corrupto el respaldo, hay que parar las transacciones durante una hora. Ahora, imagínense la velocidad de los discos duros, la velocidad que trabajan esos servidores, porque no estamos hablando de un par de bytes, ¿cierto? Son hartos terabytes que se están respaldando en ese momento. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen para poder respaldar completamente? Lo que se respalda en esa hora, todos los días, a la medianoche, es un respaldo no del servidor completo, es un respaldo solamente de las transacciones del día. ¿Ya? Y el día domingo,
se hace un respaldo que dura 6 horas y ese respalda todo lo que ocurrió en la semana. De lunes a sábado hay un respaldo de 1 hora y los domingos un respaldo de 6 horas. Por eso lo más probable es cuando usted quiera hacer una transacción un domingo en la noche, entre las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, generalmente los servicios están abajo porque se hace el respaldo de todos los días anteriores. ¿Ya? Si se hiciese un respaldo de esa magnitud todos los días, significaría que los sistemas bancarios estarían fuera de uso 6 horas, ¿cierto? Y sería mucho tiempo. Por lo tanto, en lo que se respalda día a día es lo del día. Y el fin de semana se hace el respaldo completo. ¿Ya? Esos respaldos de esa forma tienen nombre. Hay respaldos que se llaman respaldos full, que son el respaldo de todo, y los respaldos que se llaman incrementales o diferenciales, que son los respaldos más pequeños. Así, poniéndole nombre y apellido, de lunes a sábado se hacen respaldos diferenciales o incrementales, y el día domingo se hace el respaldo full o completo. ¿Ya? Esa es la lógica de trabajo. Bien, ya tenemos los respaldos listos, jóvenes. Vamos a abrir una terminal, ¿cierto? Propia, que trae Oracle. Sí, de hecho, cuando estaban entrando a la carpeta, se dieron cuenta que tiene una terminal. Dice ejecutar línea de comando, ¿cierto? Levantémosla. Y ahí nosotros podríamos trabajar también directamente en un lenguaje propio de Oracle. ¿Cómo se llama el lenguaje de transacción que tiene Oracle? No se llama SQL, tiene algo más. Lo explicamos en la clase. ¿PL? PLSQL, exacto. PLSQL. PLSQL. ¿Y de SQL Server cómo se llama? TransSQL. Muy bien. ¿Cierto? Entonces también podríamos trabajar en una terminal directa. Aquí cuando estamos trabajando, ¿con qué usuario es? ¿Con qué usuario estaríamos utilizando acá? ¿Cierto? Yo podría estar trabajando con el usuario System, ¿ya? Y ver base de datos, ver configuraciones, ver algún tipo de políticas directamente en la máquina, ¿ya? Solamente en este contexto, estar trabajando directamente en el servidor. Ahora, ¿esto lo podríamos llevar a hacerlo remoto? ¿Hacer consulta remota? Sí, para eso vamos a ocupar ahora la conexión remota. ¿Ya? Vamos a volver a ir al cliente. ¿Ya? Como en el cliente ya estamos conectados, de hecho, en el servidor ya no necesitamos estar trabajando directamente. La lógica es que esto esté minimizado o esté con su sesión cerrada, ¿cierto? Ya, de hecho, lo voy a correr por acá y vamos a trabajar directamente por acá. Inicien sesión con el segundo usuario que crearon. No inicien con el system. ¿Ya? Yo estoy con el usuario Reroyana, que fue el que levanté hace un rato atrás. Inician sesión y vamos a hacer algunas cosas básicas en el servidor. Ya. ¿Se recuerdan que nosotros vimos recién una carpeta que se llamaba log de evento? ¿A dónde la podríamos ver acá? ¿Saber qué hay en el servidor guardado? Abajito, miren. Archivo de logs, ¿cierto? ¿Se acuerdan que había una carpeta de 50 y algo mega? Ahí están los logs. Por lo tanto, aquí nosotros podríamos ver los eventos que se van generando o se van generando en cada momento en el servidor. ¿Ya? ¿Y dónde se están guardando? Ahí está la carpeta que se llama Flash Recovery. Y por lo tanto, hicimos un respaldo nosotros ya, que el que hicimos hace unos instantes atrás, cuando hicimos la copia completa del servidor. Bien, ahora vamos a ver los objetos que tenemos creados en el servidor. ¿Qué son los objetos? Los objetos son todo el elemento que va a tener nuestro servidor de base de datos. Los objetos no son solamente tablas, los objetos pueden ser cualquier cosa que contenga: usuario, base de datos, cierto procedimiento, cosas que están creadas. Veamos qué objetos hay. La forma más sencilla, ¿cuál sería? Ir a explorador de objetos. Ya, examinar. De ahí me aparecen los tipos de objetos. Un objeto podría ser una tabla. Un objeto podría ser
una vista, un objeto podría ser un procedimiento, incluso los mismos usuarios pueden ser objetos. Pregunta, ¿cómo se llama la base de datos con que están trabajando en este momento cada uno de ustedes? ¿Cómo se llama la base de datos? No. ¿Cómo se llama la base de datos de cada uno de ustedes? Tiene el nombre del usuario con que están conectados. Esa es la base de datos. En este caso, mi base de datos se llama Herreriana y lo que voy a crear yo son tablas o objetos dentro de esa base de datos. ¿Ya? Recuerden que la restricción es que yo puedo usar una base de datos al mismo tiempo. Pero eso no significa que pueda crear varias bases de datos, ¿cierto? Yo puedo crear muchas bases de datos, pero siempre y cuando cree un usuario. Un usuario tiene asignado una base de datos. ¿Ya? ¿Cuántas puedo usar simultáneamente? Yo puedo tener 100 bases de datos siquiera, pero puedo usar una a la vez. ¿Ya? Así que vamos a hacer algo sencillo acá. Como estamos con un usuario, vamos al explorador de objetos y vamos a crear lo más sencillo que puede tener una base de datos, que sería una tabla. Vamos a crear una tabla. Entonces, explorador de objetos, tabla. Una tablita. Este asistente o esta herramienta web que estamos utilizando nosotros, de Oracle, propia de Oracle, me permite tener varias ventajas, ¿cierto? Para poder hacer la pega más fácil, ¿cierto? O sea, me va dando asistentes para desarrollar o diseñar una base de datos. Si se fijan a la izquierda, me va dando los pasos que debería tener la creación de una tabla. ¿Y en qué etapa voy? Por ejemplo, crear la columna, crear el nombre del campo, el tipo de campo para el futuro dato, los tipos de restricciones, etc. Vamos a crear una tabla, bien sencilla, una tabla, que se va a llamar usuarios. ¿Qué vamos a registrar adentro? Usuarios. Entonces, creamos una tabla con el asistente que se llama usuario. Siempre, en Oracle, un punto, se trabajan los nombres en mayúsculas. Si yo los dejo en minúscula, igualmente el gestor los convierte a minúscula. Eso hay que considerarlo. ¿Ya? Así que vamos a diseñar una tabla. Usuarios. Que va a pertenecer a la base de datos en la que están trabajando. Usuarios. ¿Bien? Usuario. Esta tabla vamos a hacer que tenga tres campos. Root, nombre, apellido. ¿Ya? Vamos a tener tres campos dentro de esta tabla. Vamos a seguir una nomenclatura. Una nomenclatura es indicarle un prefijo a cada nombre de los campos. Es decir, si mi tabla se llama usuario, ¿cómo debería llamarse el campo uso? ¿Cierto? ¿Por qué uso? Para saber de qué tabla viene, por ejemplo, claro, porque muchas veces cuando uno hace modelos de base de datos, le pone a todos los campos el mismo nombre y están en varias tablas, ¿cierto? ¿Cierto? Código, en una tabla hay otro que se llama código y en otro que se llama código. Entonces, cuando el gestor quiere buscar el campo, va a buscar tres campos que se llaman código en diferentes tablas y eso hace lentitud. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo un prefijo y le digo cómo previamente se llama el campo? El gestor de base de datos indica o sabe dónde tiene que buscar un campo específico. ¿Ya? Así que yo siempre les veo los mismos diseños. Yo sé cuándo son alumnos de ahí cuando veo los bases de datos. Porque no le ponen código, le ponen IP. A todos, ¿cierto? Y de... ¿No? Lo veíamos, compadre. ¿Eh? ¿Ya? Así que, campo. Si este va a guardar el root, el campo lo vamos a llamar usuroot, muy bien. usu-root, con mayúscula. Si vamos a tener un campo que va a guardar el nombre, ¿cómo se va a llamar? usu-nombre, perfecto. Y usu-apellido. Tres campos. Nuestra tabla se llama usuario,
y va a tener el campo usurroot, usunombre, usuapellido. Pregunta, ¿por qué la tabla está en plural y los nombres del campo en singular? ¿Por qué se llama usuarios la tabla y no usuarios? Porque es un contenedor de muchos usuarios. Exacto, porque dentro de la tabla voy a guardar muchos registros, ¿cierto? Pero en cambio el campo no se llama root, no se llama roots, se llama root. No se llama nombres, se llama nombre. No se llama apellidos, se llama apellido. Porque en una instancia voy a guardar un solo uno, perfecto. ¿Ya? Esas son estructuraciones cuando uno normaliza las bases de datos, ¿cierto? Las formas normales. ¿Cuántas formas normales hay de las bases de datos? Las FN. Las tres primeras son las utilizadas en realidad. Exacto. Hasta la séptima, ¿cierto? Hay siete formas normales cuando uno ya hace como campos bien específicos o le pone esta restricción. Y de la 1 a la 3, uno podría considerar que una base de datos está modelada. De la 4 a la 7, estamos hablando de cosas más específicas, más avanzadas. ¿Ya? Y eso concierne que le demos campo, los nombres de los campos, tipo de campo, tipo de clave, ¿cierto? Cardinalidad, restricción. Uso nombre, uso root, uso apellido. Luego seleccionamos el tipo de dato que podemos utilizar. ¿Ya? Y aquí tenemos también varias combinaciones que están presentes también en nuestros gestores. De hecho, lo que muestra acá ahora son los tipos de datos más usados en realidad. ¿Ya? Number ya me identifica qué podría almacenar con number, son números, ¿cierto? Número entero. Bachar. Número, letra, símbolo, ¿cierto? La vieja confiable. Parchar para todo, ¿no? Soporta todo. Pero también tengo campos específicos de, por ejemplo, chart, solo letras. ¿Ya? ¿Qué hace el campo blog? Que ese también está presente en los gestores, el blog. Sirve para almacenar en imágenes, en extensión JPG o PNG, ¿cierto? O BMP, de bitmap. Puedo guardar fotos, ¿cierto? Nvarchar, la diferencia del varchar con el Nvarchar es el largo que puede soportar. Un varchar convencional guarda un máximo de 255 caracteres de largo, ¿cierto? O sea, yo puedo guardar una frase completa, ¿cierto? En cambio, el Nvarchar puede soportar un número ilimitado de caracteres. ¿Ya? O sea, yo podría guardar un libro completo escrito en un campo Nvarchar. Vamos a hacerlo bien sencillo. Vamos a ocupar varchar para el root. Vamos a ocupar, para el nombre que vamos a ocupar, vamos a hacer la vieja confiable, Lidia. Varchar, porque el root, el nombre podría tener también símbolos, ¿verdad? ¿Y para el apellido? Barcha. Porque también podría contener cierto apóstrofes, podría tener algún tipo de restricción. Si se fijan, inmediatamente los barchas los dejas con un largo un poco más extenso que el 255. ¿Cuánto los deja? 4.000, ¿cierto? O sea, el nombre largo que va a tener ahí, ¿cierto? ¿Ya? Lo dejamos en este caso como barcha. Barcha. Uso root, uso nombre, uso apellido. También está la restricción si me permite que los campos queden vacíos o no, que eso también lo vemos en otros gestores, el null o no null, ¿cierto? Quede o no quede vacío. ¿Ya? Si yo asigno el no nulo, me exige o me restringe que los campos nunca pueden ir en blanco, ¿cierto? Y debo mandar un dato. ¿Ya? Si me faltan columnas, yo puedo seguir incrementándoles, puedo hacer una tabla un poquito más extensa, ¿cierto? En este caso, tres campos. Como estamos listos, en este primer diseño de la base de datos nos vamos a siguiente. ¿Ya? Y ya pasamos en la primera etapa. Tenemos listas las columnas. Ahora vamos a las primary key, ¿cierto? Las claves primarias. ¿Ya? Cuando estamos trabajando en Oracle, con el asistente también acá, el asistente web hacia el servidor, me permite varias combinaciones de cómo yo puedo crear la clave primaria. ¿Ya? Una clave primaria. O sea, primero me dice, no es clave primaria. Esa es como una política que no deberíamos dejar pasar. O sea, una tabla debe llevar una primary key, ¿cierto? Para que identifique y no exista duplicidad entre campos. O sea, yo podría repetir datos y eso no sería óptimo. Me dice, rellenado a partir de una nueva secuencia, rellenado a partir de una secuencia existente. ¿Les suena familiar esto a los autoincrementables? ¿Cierto? Cuando dice rellenar de una secuencia existente, ¿qué se refiere? Que, por ejemplo, si yo le asigno ese tipo de clave primaria, significa que el primer campo va a ser ¿qué número? Uno. Y el que sigue, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente. Entonces, no podría yo modificar o mandar el dato manualmente, sino que lo va a autocompletar.
Pero si nosotros queremos nosotros poner el dato de la clave primaria, ¿cuál deberíamos elegir? ¿Cuál debería ser? Sin rellenar. Sin rellenar se refiere a que nosotros manualmente vamos a poner el dato. Los que están anteriores, los previos, son autoincrementables o autonuméricos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Para qué se ocupa un autoincremental o un autonumérico? Cuando quiero hacer una cadena de ingreso, el cual no sé qué número viene, ¿cierto? Por ejemplo, una boleta, ¿cierto? Es un autoincrementable, ¿cierto? Porque va generando un número que va subiendo, subiendo, subiendo y no sé cuál viene después. ¿Sí? Listo. Me dice, cuando seleccione sin rellenar, que debo elegir cuál va a ser la primary key de la tabla usuarios. De ahí me aparecen los campos, ¿cierto? En este caso, la lógica sería que eligiese el root, ¿cierto? Que sería el campo irrepetible dentro del listado. Entonces, uso root. Y aquí me dice clave primaria compuesta. Esto es opcional. Opcional. Por necesidad nosotros de diseño, siempre tenemos que tener una llave primaria, ¿cierto? Una primary key. ¿Qué es una clave compuesta? O también llamada secundaria. ¿Les suena también en el modelamiento basado, no? Cuando modelaron base de datos. O primera vez que escuchan el concepto clave compuesta, o clave primaria compuesta. O el otro se llama clave secundaria. ¿Qué hace? ¿Qué hará? ¿Para qué será? ¿Qué sentido tendría tener dos claves principales en una tabla? Cuando es necesario para que no haya duplicidad, como en el campo de un detalle de una factura, por ejemplo. Por ejemplo, la clave primaria, obviamente entendemos que es una clave irrepetible, ¿cierto? En este caso no. Pero la clave compuesta es otro campo que nosotros lo dejamos en segundo lugar de la decisión cuando elegimos la clave primaria. Por ejemplo, acá nosotros podríamos registrar un alumno en ayer por dos valores, por el root o por el número de ESMA tripla. Para eso es. Entonces yo digo, ¿sabe qué? Quiero que en mi tabla lo busque por el root o por el número matrícula. Ambos campos están en primeros lugares de decisiones de búsqueda. O sea, si no lo busco por el root, puede ser por el otro. Eso es lo que se llama una clave primaria compuesta o clave secundaria. Es como tener la segunda opción en caso de que no tenga root. Ahí se la conocemos como clave alterna. ¿Cómo? Como clave alterna. Claro, también, como alternativa, compuesta, sí. O clave secundaria también se conoce. Ahí depende del gestor, lo nombran de diversas formas. La compuesta era como una... El grupo. Una llave primaria en grupo. Claro, ¿verdad? En grupo. Es para eso. Como aquí, por ejemplo, no tengo, yo podría decir, dejarla en blanco o podría elegir la misma. Pero, por ejemplo, yo le decía, si en la tabla del sistema de base de datos de AIEP está el root y la matrícula, podrían ser clave primaria root y clave compuesta matrícula, ¿cierto? Y por eso yo hago la búsqueda después en un sistema de las dos formas. ¿Ya? Para eso. ¿Bien? Ya. Tercera etapa, clave ajena. ¿Qué son las claves ajenas? Las foreign key o clave ¿cierto? Externa. ¿Qué es lo que hace una clave ajena o clave externa, como le queremos llamar foránea? Es el campo que es clave principal en una tabla que hace la relación hacia mi tabla, ¿cierto? La relación que podría ser 1N, N1, 1-1 y la que no debería existir, la mucho N, ¿cierto? En este caso, no podemos hacer o no nos va a dejar trabajar con una clave foránea porque ¿cuántas tablas tenemos? Una, por cierto, no tiene sentido. Tendría que tener dos tablas para relacionarla. ¿Ya? Por eso no lo podemos hacer como clave foránea. ¿Ya? Ahí es que lo que se haría. Elegiría el campo principal de mi tabla y acá, en tabla de referencia, iría a buscar la otra tabla a la que quiero hacer la relación. Ahora, si pincho, ¿qué me va a aparecer? Perdón, no me va a salir nada, por cierto. No me carga nada. Si tuviese dos tablas, me aparecería, ¿cierto? Usurrut con usurrut. ¿Ya? Perfecto. Ahora, hay unas restricciones que están también ahí definidas y se llaman integridad referencial. Y se han visto también en algunos gestores. ¿Qué dicen? No permitir supresión encalzada o definir nulo en suprimir. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esas restricciones yo no lo aplico? ¿Y qué pasa si borro un dato que es clave principal en una tabla y es fuera en otra?
¿Qué pasa si esa restricción yo no la aplico? Se pierde la integridad. Yo, si borro, por ejemplo, un root que está en una tabla, relacionado con otro root de otra tabla, borraría el conjunto de datos completo. Y por eso se le impone esa restricción. Yo puedo decirle, supresión en cascada, significa que si borro un campo de una tabla, lo borra en la otra. El root chileno, ¿qué restricción tiene en el registro civil? ¿Qué pasa si viene el CITADMIN, el DBA? Llega un día lunes, después de una noche de juerga, llega en mal estado, ¿cierto? Y pone delete, ¿cierto? O borra el campo root de los 20 millones de chilenos. Y no está esa política. ¿Qué pasaría? Si le pone supresión en cascada. Si él borra el root de esa tabla, va a borrar en todas las tablas de todo el sistema donde esté el root relacionado. O sea, técnicamente usted desaparece como el chasquido de tal, ¿cierto? Desaparece, ¿ya? Por eso se aplica, por ejemplo, no permitir supresión. Eso es para evitar ese error, que yo no borre no intencionalmente un campo que está asociado a un otro, ¿cierto? Porque podría pasar a llevarlo, ¿cierto? Y me demanda un error, un mensaje. Así que hay, esa restricción aparece acá. Se llaman integridad referencial. ¿Listo? Siguiente. Vamos a revisar. Estamos en restricciones. ¿Ya? No tenemos ningún tipo de restricción. Es decir, no vamos a permitirles que se borre de una tabla a otra. Tenemos una sola tabla. Así que vamos terminando. Resumen. Fíjense el resumen de lo que hicimos hoy día. Creamos un esquema o una base de datos que tiene el nombre del usuario, ¿cierto? Y dentro de ese esquema creamos una tabla. Más abajo pinchan y despliegan en PLSQL lo que acabamos de hacer. En realidad lo que hicimos con el asistente abajo está en código, ¿cierto? ¿Ya? Se hizo un create table, usuarios. Se crearon los campos root, nombre y apellido, de tipo barcha. Por defecto lo dejamos con un largo 4000, ¿cierto? Porque no hicimos ningún tipo de restricción menor. Y se creó también la primary key, que es su root. A ver, resumiendo un poquito el modelamiento. ¿El root de qué largo debería haber sido como más eficiente y no dejarlo 4000? ¿Cuánto debería haber sido el root de largo? 12 caracteres, ¿cierto? Barcha 12. Porque son 9 dígitos, 2 puntos y un guión. ¿Cuál sería el root máximo en Chile? El 99.999.999-9, ¿cierto? Para eso, un nombre, ¿cuál sería el barcha más adecuado? Estamos pensando que guarda solamente el nombre de pila. Nombre. Una palabra. ¿Sí? ¿Y el apellido? ¿20? ¿15? ¿10? ¿Y si su apellido es Schwarzenegger? Claro, hay que poder ajustarse. Ahora, ¿es importante restringir el largo de los campos en un modelamiento de base de datos? ¿O da lo mismo dejarlo así, 4000? ¿Qué repercute? ¿Vale? ¿Vale? Anda bien, casi. ¿Qué pasa, por ejemplo, acá? Si yo dejo los campos 4000 y sé que guardo un root de 12 dígitos. Lo voy a guardar igual, ¿cierto? Se va a almacenar igual, el nombre se guarda igual. ¿Pero qué problema traigo futuro con eso? La búsqueda sobrecarga en el gestor de base de datos, ¿cierto? Lentitud de la búsqueda, porque pasa lo siguiente, y esto para que ustedes lo tengan claro y no lo notan, cuando hacen ejercicios sencillos, por ejemplo, cuando ustedes hacen un CD y buscan un root en un registro, les muestra el resultado inmediato. ¿Qué pasa con el gestor de base de datos si, por ejemplo, vamos a buscar el root, el campo usuroot, usuroot-root, y nos indica que tiene que buscar 4000 caracteres? ¿Qué es lo que va a hacer el gestor de base de datos? Va a indexar 4000 caracteres más allá. Es decir, su root fue ocupado hasta acá, pero él va a seguir leyendo más allá. Va a leer innecesariamente líneas o bytes de más. Y eso, si lo sumo con otra búsqueda, ¿y qué se refleja en tiempo, cierto? Esas milésimas de segundos de espera se suman con otras milésimas, y finalmente una consulta, en vez de que retorne en 0,0 segundos, va a retornar
en 5 segundos, en 10 segundos. Y es muy lento. ¿Ya? Es leer de más, por cierto. Por eso es importante que usted limite. Por ejemplo, si hubiésemos puesto Barchan 12 como campo, va a leer hasta el carácter 12. Y de ahí para allá, ¿qué lee? Nada, nada más, pues dice hasta el 12 leo. Y busca el siguiente, la siguiente fila. De lo contrario, va a leer 4.000, 4.000, 4.000, 4.000. Y eso es tiempo. ¿Ya? Es uno de los errores de diseño. Aunque yo tenga un gestor Oracle y he invertido una millonada de plata en servidores y en licencia, si hago un diseño mal de este tipo de gestión de base de datos, la búsqueda igual se pone lenta, ¿cierto? Sí. Ya. Y es lo peor que les puede pasar a ustedes como DBA. Porque ¿cómo nos cuestionamos? Estamos invirtiendo tanta plata, gestores de base de datos caros y las búsquedas son lentas. Un supermercado, ¿cierto? Las filas, el tiempo de espera de la boleta. Todo eso suma y suma y suma. Ya. Listo, jóvenes. Creemos crear el objeto. Voy a cerrar acá, está molestando esta pestaña. Y ahí ya tenemos el resumen. Creamos la tabla llamada usuario, el objeto llamado usuario, que está dentro de la base de datos que tiene el nombre de la cuenta con que iniciaron sesión. Y vamos a insertar unos registros con el asistente. En la misma pestaña que tenemos ahí, ¿cierto? Podemos hacer varias operaciones. Entonces nos vamos a ir a datos y vamos a insertar una fila. Ya. Aquí la idea es que ustedes inserten, vamos a insertar tres registros ficticios simplemente para ver una consulta sencilla. Nada más que eso, ¿cierto? Ya. Así que voy a insertar los datos del compañero del lado, ¿cierto? Ya. Vamos a inventar unos tres root. Voy a inventar el root 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ya. Y vamos a inventar al profesor David Herrera. Ya. Ya, el root es ficticio. Sí. Tres registros. Insertemos tres registros. Ya. Y creamos. Ya empezamos a insertar un registro. Ahí tengo un registro, root 111, nombre, apellido. Va a insertar un segundo, en datos, insertar fila. Inserta un segundo registro. La idea es que sea ficticio, inventado. Voy a agregarme yo acá. Y voy creando. Y por último, inserta un tercero. Vamos a poner acá al profe Pablo. Ya. Y tenemos tres registros. Con el asistente web de acá. Sencillo, ¿cierto? Sencillo. Entonces, insertar un par de registros para que hagamos una consulta y comprobamos la consola de consulta. Ya. Cuando ya tengan, ¿cierto?, unos tres registros insertados con el asistente, ¿cierto?, con interfaz gráfica, lo más sencillo posible. Vamos a empezar a ocupar la consola, ¿cierto? Para empezar a mandarlo con comando. ¿Ya? De hecho, lo mismo de insertar estos registros lo podemos haber hecho con comando en ese puesto, ¿verdad? Un inserito, nombre tal, nombre campo, punto y coma. ¿Ya? Ahora, ¿dónde compilamos esto? ¿Dónde programamos la consola? Si en el servidor hace un momento atrás vimos una consola, ¿dónde estará la consola acá en esta interfaz? Hay una consola, ¿cierto? Hay una consola. En inicio, ahí está. Bueno, inicio y ahí está la consola. Teníamos el explorador de objetos que estábamos revisando hoy día. Tenemos la pestaña de administración donde creamos las cuentas. Vamos a ir a la consola. SQL. Comando SQL, claro. Dice introducir comando. Ah, comando, nos vamos a ir. ¿Listo?
Entonces lo que vamos a hacer es algo súper sencillo. Quiero que hagamos lo más básico. Hagan una consulta que les muestre todo lo que tiene la tabla. ¿Cómo sería? Así, sin ninguna restricción. Una consulta estándar. Sería select, asterisco, from, usuarios. Punto y coma. Vemos qué nos retorna. ¿Y dónde debería aparecer el resultado de la consulta? ¿Y cuánto tiempo se demora la consulta? Pensando que la estamos haciendo en un servidor, ¿cierto? Desde el cliente la vamos a buscar y volver. ¿Ya? No la estamos haciendo localmente, la estamos haciendo remota. ¿Cuánto se demoría, debería demorar? Usuario se llama la tabla, ¿cierto? Select asterisco from usuario. ¿Ya? Y la ejecuta. Lo bueno de acá es que las consultas las podréis guardando para reutilizarlas. ¿Ya? Hice una consulta, select asterisco from usuario, ejecutar, me trajo todos los registros que tenía y el tiempo de ejecución que fue lo mínimo, ¿cierto? 0,02 segundos. ¿Ya? Pensando que 0,02 segundos fue ir del cliente Windows 7, ir al servidor, traer la respuesta por los puertos correspondientes, ¿cierto? O sea, este es el mejor ejemplo de que los puertos están abiertos, ¿cierto? De que mandé por un puerto, recibí por otro puerto comunicación TCP y me trajo de vuelta a comando. ¿Bien? Hago otra consulta. Ahora, ¿cómo haría una consulta para traer solamente, por ejemplo, traiga el nombre y el apellido de los usuarios cuyo root sea un número específico? ¿Cómo lo haría ahí? Ahora, por hacer un filtro, ¿qué se le hace para un filtro? ¿Con qué filtra? ¿Con qué subcomando? Con el where, ¿cierto? Las condiciones. Había un where. CL, asterisco, su nombre, su apellido, donde, o where, donde el root sea igual a algo. Recuerden que los nombres son en mayúscula de los campos. Donde uso root sea específicamente igual a algo, sería un símbolo igual. Y si fuera parecido, sería un like, ¿cierto? Donde like. El que usted quiera, solamente para que probemos. Cuando su root sea igual a, no sé, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Recuerden ir poniendo las comillas también, ¿cierto? Tienen que ir con comillas cuando son números. ¿Cuando son letras? Caracteres, en realidad. Porque aquí es de todo un poco. Sí. Puedo ocupar el like también acá. Como quiera. Perfecto. Ahora, estamos haciendo consultas sencillas, PLSQL, ¿cierto? Probando que funciona, cuánto se demora, etc. Pero lo bueno de esto es que ustedes pueden ver el historial de consultas que han hecho. ¿Ya? Pueden ver el histórico. Pueden ver hace cuánto tiempo hicieron las consultas y con qué sesión están trabajando en las consultas. Y están las consultas hechas. Entonces se pueden guardar para futuros procedimientos, ¿cierto? Yo podría reutilizar consultas para ocuparla con otro fin específico, cuando necesite más adelante. Sí, un blog. Parece un blog. Entonces me dicen hace cuánto tiempo leí ese, ¿cierto? ¿Cómo fue la consulta? Y la puedo ver en cualquier momento. Aunque yo apague el servidor, la consulta va a estar guardada, ¿cierto? ¿Qué es el objetivo? ¿Ya? Ahora, si usted quiere guardarla, se va directamente a guardarla y hace un script de la consulta hecha. Le da un nombre al script, le hace un comentario y después la llama. Por ejemplo, esta consulta que hice recién de traer todo usuario la llamo pregunta 1. Y cuando quiero, llamo pregunta 1. O le doy un nombre como dispo, ¿cierto? Le doy un nombre como para recordarlo. Y lo tengo que hacerla cada vez que yo quiera. ¿Cierto?
En pocas palabras, lo que estamos haciendo es un procedimiento al almacenado, porque estamos guardando consultas para cuando las queramos reutilizar más adelante y no tener que hacerlas de cero. Esas consultas, sobre todo, que son medias complejas, ¿cierto? Que llaman como 10 tablas, con inner joy entre medio y between y todo, una mezcla de cosas, ¿cierto? Guárdela, déle un nombre y la deja guardada en el servidor. Y así, cuando la necesite, la llama con el comando select y viene la consulta. ¿Ya? Así que ahí tenemos opciones. Para los que primera vez usaron Oracle, ¿qué le ha parecido? O sea, fácil, la implementación, ¿qué le ha parecido? Más o menos. ¿Sí? Perfecto. Ya. Ya trabajamos un poco en el gestor de base de datos. Estamos un poquito trabajando en la administración, ¿cierto? Consulta sencilla. Ya soltando la mano. Ahora, lo que vamos a ver es poner otra herramienta de Oracle, a ver si nos funciona, que es para poder también manipular el servidor. Nosotros estamos trabajando ahora por una interfaz web, ¿cierto? Puerto 880, por el navegador, pero también dentro de las carpetas o contenidos que les entregué en las primeras clases, tenemos una herramienta que se llama SQL Developer. Y el SQL Developer es un programa que está hecho en Java, ¿cierto? Que me permite conectarme al servidor. Ahora, ¿cuál de los dos usar? O el SQL Developer o el navegador, porque están las dos opciones. Si yo ando, por ejemplo, fuera de la ciudad, ando de viaje y necesito conectarme al servidor Oracle y no ando con mi computador, lo ideal es que use la interfaz web, ¿cierto? Porque yo vengo con la dirección IP del servidor que está almacenado en un hosting y llego. Pero en cambio, si ando siempre con mi computador, lo que instalo ahí es la aplicación, ¿cierto? En mi computador instalo la aplicación y cuando no dependo de mi computador, uso la herramienta web. Pero ambas llegan a lo mismo. Así que lo que vamos a ver ahora es cómo podemos implementar la aplicación que nos conecta al servidor y vamos a hacer lo mismo, pero de otra forma, ¿cierto? La alternativa B, que podemos mencionar. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, en el cliente, ¿se recuerdan cuando nosotros estuvimos subiendo carpetas, varias carpetas? Una de las carpetas que teníamos por ahí, ¿cierto? Se llama SQL Developer. SQL Developer. ¿Ya? ¿La escucharon? Que la subimos la semana anterior. SQL Developer. Lo que van a hacer con el SQL Developer, esa carpeta, es copiar la cita actual como está y la van a copiar en la raíz del disco C de Windows 7. Así de esto. La copio o la pego en la raíz del disco C. Ah, sí. Textual. SQL Developer en el disco C de... Son como 300 megabytes, ¿cierto? SQL Developer. ¿Dónde lo obtuve? De Oracle.com, ¿cierto? Ahí saqué la herramienta que viene comprimida, de diferencia es que la descomprimí. ¿Ya? Cobre la herramienta al... disco C del servidor, perdón, del cliente, perdón. Adelante. ¿Cuánto era el tamaño? Como 300 megas, ¿cierto? Ya. La copia era el disco C. Ya dentro de la carpeta que acaban de copiar, SQL Developer, lo que van a hacer es crear un acceso directo en el escritorio de Windows del archivo que se llama SQL Developer, ¿ya? El application, ese. Crea un acceso directo. Enviar al escritorio, crea el acceso directo. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a llamar ese acceso directo para que levante la aplicación. ¿En qué lenguaje está hecho? ¿Se dieron cuenta o no? ¿En qué está hecha la aplicación? Fíjense los nombres de las carpetas. Está hecho en Java, ¿cierto? Y Java. Entonces, Java. Entonces, después, ¿cierto? Que tienen ese acceso directo, lo ejecutan.
vamos a ejecutar y vamos a ver si podemos hacerlo funcionar. Ya. Entonces, ya me doy cuenta de que me pide algo. ¿Qué es lo que pide? Una ruta. ¿Cuándo lo ejecutan? ¿Qué pide ahí? Dice. Que pide una carpeta que se llama joda de JDK. ¿Qué es el JDK? ¿Qué es el JDK? ¿Cierto? Es la herramienta que genera la máquina virtual de Java para poder compilar Java en un PC, ¿cierto? Y así yo puedo levantar cualquier aplicación que esté hecha en Java y pueda ejecutarse en un sistema operativo Windows. Entonces, si me falta el JDK, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago si me falta el JDK? Lo bajo, por lo descargo. Entonces, cierro el instalador porque me pedía la ruta del JDK. Y como nosotros tenemos las máquinas virtuales en Red NAT, podemos conectarnos y descargar el JDK, ¿ya? Así que hay que descargar el JDK al PC, ¿ya? Para que se cree esa carpeta JDK cuando se instale y luego la apuntamos con, ¿cierto?, el acceso directo, ¿ya? No les quedó bien copiado. No les quedó bien copiado. Miren, ahí estamos. JDK, después lo bajan. Yo estoy instalando la versión JDK 8.U121 en la máquina virtual. La pueden bajar de dos formas. Una, directamente desde la máquina virtual. ¿Y cuál es la opción B? ¿Cómo lo harían? Lo bajan del PC y después lo suben a la máquina virtual, ¿cierto? Si tienen carpetas compartidas. JDK tienes que instalar. ¿Quién no lo tiene JDK? Para pasárselo.